Ok, podemos seguir adelante. Aquí en el archivo main.py ya debería desaparecer esta advertencia. Ah, ok, ya sé qué hace falta. Import request. La librería ya fue instalada. Ok, entonces necesitamos cargar el API key desde el archivo .env. Esa tarea prácticamente ya la hemos realizado en videos anteriores. Podemos preguntarle inclusive a ChatGPT lo siguiente. A ver, ¿cómo cargar el contenido de un archivo .env en Python? ¿Cuál librería debería usar? ¿Se acuerdan de la librería .env? Es esta. Al igual que request, debe ser instalada. Entonces copiamos aquí el código de instalación, lo pegamos aquí en la terminal y esperamos a que se complete la descarga e instalación. Ahí ya está. Entonces escribimos pip freeze requirements. Ya debe estar aquí. Voy a eliminar este video. Aquí está. .env. Un commit que diga instalación de la librería Python.env. Perfecto. Ahora, entonces, aquí en el main, a ver, creemos un bloque main if necesitamos cargar esos datos. Puede ser aquí mismo. Ok, hacemos la importación. Esto debería estar acá arriba. Okay. Invocamos la función load.env aquí dentro de main. Listo. Y básicamente hacemos lo siguiente. Aquí sería YouTube API key. El nombre de la llave es API key. Está almacenada en este archivo. Listo. Importamos OX. Ok. Entonces aquí diremos lectura de la API key de YouTube. Perfecto. Y después, a ver, en la función donde estamos realizando la validación como tal, ese es el de validación de URL. Video exist aquí mismo. Preguntemos utilizando la función, le voy a cambiar el nombre. Video existe, o así también, existe video. Esa función la llamamos de aquí. Básicamente le pasamos el ID y la llave.
será una advertencia. Esto es por si el video no existe. Es lo que valida esta expresión como tal. Entonces, listo. El video no existe. Ok, ese sería el modal como tal, que muestra la alerta de que el video no existe. Está bien. Entonces, a ver, ¿qué más tendríamos que hacer ahora? Después de validar si es una URL válida, si es, o sea, en el caso de que estén pasando un ID, necesitaríamos, si es una URL, necesitaríamos extraer el ID del video. Entonces, a ver, hagamos esta operación aquí. Preguntamos si es URL. Básicamente pasamos URL ID. ¿Listo? Y de ahí básicamente extraemos el ID como tal. Ok. Esta función no existe, entonces tenemos que crearla. Tenemos que crearla. Es URL, entonces pasamos un texto y aquí efectuamos la verificación. Función para verificar si un texto dado es una URL válida. Listo. Esta parte la podemos colapsar. Esta también. Igualmente esta. Para que quede más abreviado. Entonces, si es una URL, extraemos el ID. Ok. Entonces, voy a preguntar algo aquí en ChatGPT que diga cómo extraer el código o el ID de un video de YouTube desde la URL. Dame una función Python para lograrlo. Quiero verificar esta parte. Que efectivamente extraiga el ID. Esos son los diferentes patrones. A ver, estos son unos ejemplos, todas las variantes que hay. Entonces copio esta parte y a ver. Crearé aquí un archivo de demostración demo.py. Pego ahí el código Python demo.py y efectivamente extrae el ID. Esa función nos sirve para ese propósito. Extraer ID. Esa función la creamos de aquí en el video, en el archivo main.py. Listo. Listo, listo. Entonces lo primero que preguntamos es si es una URL. Perfecto. Listo.
Entonces, sí, a ver, preguntemos, eso es para validar si el video existe. Si no existe, pues básicamente mostramos una alerta. Estamos pasando únicamente el ID del video, únicamente el ID. Aunque, a ver. Llamemos a esto video ID. Video ID. Si no es una URL, entonces es el ID en sí. Perfecto. Y después de esta operación ya podríamos proceder a efectuar la descarga del video como tal. La idea es que aparezca un diálogo para guardar la loc guardar el video en una ubicación específica. Voy a eliminar esto, ese archivo demo.py. Hacemos un commit. Función para extraer el ID de un video de YouTube. Continuaremos en el siguiente video.